Así es, ya empezando el lunes con el pie derecho la semana. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes ahí a todos en casita. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. ¿Cómo pasaste tu fin de semana, Marcelo? Muy bien. Okay. Me la pasé comiendo muchísimo. Rompiendo la dieta un poquito. Claro. Oye, yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que en casa también les pasa de que toda la semana cuidándonos la comida, tratando de ir al gimnasio o a Zumba o así, y llega el fin de semana y que te vas a los tacos o que la birria, el menudo... Sí, y así. Y es como la gente aprovecha para romper la dieta. Pero ¿qué decimos? El lunes regresamos con todo y pues aquí estamos nuevamente iniciando la dieta y la semana. Y pues esperamos que el programa del viernes les haya gustado mucho porque tuvimos esta sección deportiva que fue también Zumba con Ingrid. Y pues muchos comentarios positivos ahora sí, Marcelo. Ahora no los vi, la verdad. No tuve la oportunidad de verlos. Yo creo que voy hoy en la noche me etiquetas para verlos, para que no se me olvide. Que ahora sí que felicidades a Marcelo. De hecho, también me dijeron en casa que pensaban que tú ya te habías ido a las clases porque ahora sí parecía que ya eras un máster, no, porque no, para nada te equivocabas. No, creo que toda la clave fue en lo de la actitud, porque obviamente si uno no sabe bailar y lo ponen así como que tiene cierto bloqueo, así como que dices, no, como que no. Pero creo que me divertí muchísimo. Y exactamente, creo que fue algo muy, muy padre, la verdad. Pero yo sí me sentí a gusto y sobre todo me sentí como... Más sueltito, ¿no? Exacto. Más en confianza. Yo creo que la primera vez porque pues nunca habías hecho Zumba. Entonces como que sí estaba chiviadito, pero ya te veías así como de quítate, Ingrid, que ahí te voy. Y fíjate, déjame decirte que algo que pasó. La última vez que un amigo me etiquetó, que se llama Paul, me dijo, es que tú tienes que tener como divertirte, disfrutarlo. Sí. Y él, por ejemplo, las veces que yo salía con él lo disfrutaba tanto, bailaba solo. Y entonces yo decía, bueno, como que es cuestión de actitud, ¿no? Como de echarle ganas, de moverse, de dedicarse, pues, a divertirse y a disfrutar. Creo que eso fue lo que hicimos y sobre todo nos la pasamos muy bien. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que nos divertimos, tuvimos la actitud y sobre todo nos ejercitamos. Y también en casa yo creo que se divirtieron porque ahora la carrilla fui yo con mi vestido y mis tenis. También me dijeron que traía la moda, pero ¿sabes de quién me dijeron? Que de la Chimostrufia. Ah, no, bueno, no. Ah, sí. No, bueno, ahora fueron contra mí. Sí. ¿Qué pasó? Es que yo ya le puse ganitas. Dije, bueno, ahora va a ir, ahora ya. Ahí. Pero es que yo dije, tengo que ir preparada y pues traía tacones, entonces dije, no, me los tengo que cambiar. Y pues con mis tenis y mi vestido, pues sí me dijeron que le daba el parecido a la Chimostrufia. Pobre Chimostrufia, qué culpa tiene, pero sí, bueno, ¿verdad? No es cierto. No, sí. Y ¿sabes qué? También estuvo muy padre con Ingrid, que estábamos los tres y nos divertíamos. Sí. Ya lo traigo, compadre, así, cosas así. Entonces estuvo muy, muy padre, la verdad. Sí. Y qué bueno que hayan dejado buenos comentarios ahí en las redes sociales. Sí, sobre todo que se hayan divertido con nosotros, porque ese es el propósito del programa, hacerlos que pasen un momento agradable, que se olviden un poquito de todo lo del estrés, de la escuela, del trabajo, de todo, ¿no? Exactamente, y sobre todo, pues muchas cosas que últimamente se han estado viviendo en Guanajuato. Sí. Que realmente yo creo que hemos sido somos más bien el ojo de muchas ciudades. Sí, así es. Que normalmente Guanajuato se consideraba como una ciudad muy tranquila, segura. mucho turista, sí. Entonces no había tanta violencia, pero realmente en los últimos días lo que ha estado pasando aquí en Guanajuato y en el estado es ya sumamente alarmante. Exactamente, y es de preocuparse, la verdad. Primero el joven que mató a sus papás. Exactamente, y hermano. Entonces es como sociedad también nos deberíamos de preguntar nosotros qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Yo sí soy mamá, papá, le estoy prestando la atención adecuada. Porque normalmente no los educamos de niños.
Y ya cuando están grandes queremos meterles, no, es que hijo, tú tienes que hacer esto. No, creo que estamos a muy buen tiempo de empezar a hacer las cosas bien. Si tenemos a nuestros hijos pequeños, cosas tan sencillas como por favor, gracias, irlos educando poco valores. A poco. Exactamente, los valores que se dan en la familia para que el momento que salgan a pedir un trabajo o algo, pues lo complemente con los demás, con la demás gente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque sí se están viviendo cosas, unas olas de violencia muy, muy fuertes aquí. Sí, sí. Y pues hay que cuidarse mucho, echarle muchas ganas y sobre todo tener muy buena actitud y sobre todo, pues bueno, salir adelante. Así es, y pues nuestro más sincero pésame. Sí, pues, la verdad sí fue impactante y no es que queramos así como seguir evidenciándolo ni nada. No, es que sí es algo alarmante. De hecho, también tomamos el periódico el día de hoy y es así como de, en Guanajuato, 22 muertos este fin de semana de Celaya. Entonces, como tú comentas, todo viene desde casa, impartir estos valores, poner un poquito de mano dura. Y ahorita los papás así como que, para no batallar, dejamos así como que en la escuela hay que los eduquen cuando es recíproco. Es tanto en casa como en la escuela. Y no es que digamos, nosotros venimos a darles pues No, para nada. Pero pues sí, es como, ¿cómo se podría decir? Algo de conciencia, de tomar conciencia y para ver lo que, para evitar que pase eso. Exacto, y estamos hablando del reflejo de lo que se está viviendo actualmente. O sea, no es algo que estemos inventando Ixbel y yo de, a ver, vamos a ver, hay que hablar de la... No, obviamente creo que a nadie le gustaría hablar de este. No. Y sobre todo menos que los periódicos tuvieran los nombres de violencia en Guanajuato otra vez. Lo volvieron a matar. Fíjate que las mismas personas. Y lo peor de todo es que las leyes son tan feas que salen las personas libres. Pero si te defiendes, a ti te meten en la cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo, yo creo que tú también, teníamos los mejores psicólogos que pueden existir en todo el mundo. La chancla, un buen cinturón, la mano del papá y una vara. Así es. Eso creo que eran los psicólogos. Y yo hasta ahorita no estoy traumado, no tengo... Yo y mucha gente que crecimos sanamente, entonces no cuesta nada. O sea, si el niño está portando mal... Si usted no le dice nada, es porque no lo quiere. Si le pega, es porque usted desea que esté bien, desea que haga las cosas bien. Entonces, también hay que tomar conciencia en eso. Obviamente, no vamos a decir cómo educar. Cada quien educa con los valores que desea, pero en general estamos hablando de lo que está pasando. Sí, de hecho, estaba escuchando ahorita en las noticias que también que un país de Europa, se me fue el nombre, que ya catalogó como a México como de tengan cuidado. Punto no vaya, punto rojo, no vayan a estos estados porque está, o sea, ya para que un país europeo ya te catalogue de que no vayas a México porque la onda de violencia está tremenda, pues sí hay que tomar conciencia y también cuidarnos entre nosotros, ¿no? Exactamente, que es algo muy importante en su colonia, donde usted viva, hable con sus vecinos y pongan cámaras o los niveles de seguridad adecuados para evitar todo este tipo de cosas. Fíjate que ahorita que dices de cámaras, por abajo de la casa hay un consultorio de un dentista y hoy estaba leyendo que ya le robaron la cámara, cámaras. Entonces, así como de, ¿qué está pasando? Sí, exacto. ¿De verdad que hasta dónde estamos llegando? Es algo que realmente no nos gusta hablar y sobre todo que es, yo creo que ya en todo México, ya en todos los lugares está pasando, de verdad. Era mucha gente, si es que yo voy a Guanajuato porque es muy tranquilo. Ahora, ¿con qué confianza va a venir la gente si le cristalean en la subterránea su vidrio, lo asaltan? Entonces, nosotros no estamos dando buena imagen. Entonces, hay que apoyarnos y sobre todo, si vemos algo o nos hacen algo, denuncien. Sí. Porque una denuncia a veces, es que me asaltaron y ya fuiste a denunciar. No, es que tardan mucho nomás en cambiar. Exactamente. Aunque uno crea que es mucha pérdida de tiempo, va a quedar un antecedente. Sí, exacto. Entonces, cuando hay reincidencias, puede que empiece a pesar un poco más la ley, que normalmente no pesa, pero uno sí insiste, puede ser una diferencia. Así es, porque como comentas, después si él no tiene estos antecedentes y ya ha robado, pero no han levantado esta denuncia, pues como ven que no tiene ningún antecedente, lo dejan libre y ahí va. ¿Sí? Exacto. Entonces, pues sí hay que denunciar y poco a poquito, ¿no? Oigan, pero... Cambiando radicalmente de tema. Sí, porque ya como que ya me estaba empezando a sentir como muy triste. Ya iba a sacar los Kleenex y todo. Sí, ya iba a sacar los Kleenex, ¿eh? Oigan, pero el día de hoy tenemos un programa de lujo, Marcelo. Lo prometido es deuda. Exactamente. Es una de las personas que es muy fiel al programa. Así es. Y sobre todo, aparte de venir a platicar y enseñarnos, es una persona la cual trabaja muy profesional. Muy preparada. Y nos va a venir a hablar acerca de los... las piedras y que, de las los chakras. Exactamente, que chakras, que es un ¿cómo había comentado? Sí, que bloqueo son energético bloqueo del canal o un canal energético bloqueado.
que es lo que normalmente se conoce como chakras. A mucha gente le da miedo el chakra. Ay, ay, es que el chakra. Es como el coco, ¿no? Exacto. Entonces, son puntos bloqueados energéticos. Sí. Y él va a hacer un masaje a base de piedras tanto calientes como frías. Y ahorita que lo tengamos, pues nos va a estar explicando por qué lo hace, qué beneficio tiene o qué propiedades tienen las piedras. Las piedras, para que afecten a nuestro cuerpo. Entonces, todo este tipo de cosas, si usted tiene alguna cuestión en casa que quiera que le responda el terapeuta Jesús Cardiel, sí, márquenos a los teléfonos 410-04 y él con gusto va a estar atendiéndonos aquí en el programa. Claro que sí, ya saben que todas sus dudas, comentarios son recibidos y pues los teléfonos están en pantalla, que son 73-410-04. Recuerden, márquenos y pues, oye Marcelo, pero también tengo una imagen que acabo de encontrar que me remontó a ese día del maquillaje. ¿Te acuerdas que me maquillaste? Ah, algo muy profesional. Sí, algo, un make-up súper profesional. Entonces, es como un poquito para alegrarnos el día. Entonces, ¿qué les parece si los vamos a ver? A ver, como cuando yo perfecto. Te pido que me maquilles. A ver, vamos a verlo. ¿Qué te parece? Oh, sí, creo que sí me quedó muy parecido, ¿eh? Déjame te digo que sí. De hecho, la foto es del final de mi resultado. Sí. En la vida real, ¿sabes quién es ese payaso? Es un actor que está joven, ¿no? Muy guapo. ¿Llegaste sobre...? Sí, la línea con Ishiba. Exactamente, es algo muy, muy delicado. Ese actor... ¿Tim Curry? Es exactamente... Gracias. Ese actor es el que salió en Mi Pobre Angelito 2 en Nueva York, el que atiende el hotel, sí. El que encuentra que la tarjeta es bloqueada, uh-huh. Es él. Sí. ¿El de la película actualmente? No, el primero. Ah, ok. El de la actualidad, yo la verdad lo desconozco. Yo creo que Toñito ahorita nos va a poner el nombre de la actualidad. Sí, es que esa película yo no la vi en la original, entonces me daba miedo. No, yo tampoco la he visto. Tengo pánico al Bill Skarsgård. Ajá. Ah, mira. Sí, pero sí me daba mucho miedo. Entonces ahora de grande dije, no, ahora sí soy todavía valiente. Y la pues ver. Sí, y pues yo, pero ¿sabes por qué me animé? ¿Por qué? Porque en los comentarios de las críticas de la película decían que el actor estaba muy guapo, que quién sabe qué. Entonces lo investigué y está joven. Por eso yo mencionaba esta wallpaper, ahí bajando. Wallpaper de este hombre. Oye, y en mi cuarto el póster de eso, ¿no? Y dos tres veladoras, no, qué bárbaro. Y desde entonces ahí bajo la alcantarilla. Sí, no. Qué es bárbaro. Broma. Pero déjenme decirle que la foto es muy parecida a lo que yo hice. Así es. Recuerden que nos tuvimos que ir del programa, pues Marcelo continuó dándoles esos toques especiales y así termina. Exactamente. Oye, Marcelo, y antes de ir a un corte comercial, también tenemos el video que les prometimos el día viernes acerca de este curso de maquillaje que va a estar en Estudio Lacio con Eri, okay. Nuestra profesional de peinados. ¿Qué te peinados. Parece? Ah, es el que tenemos prometido, ¿verdad? Así es. Este va a dar un curso, no Eri. No, Eri. Va a venir gente profesional. Ajá, vienen profesionales de Krylon, se llama, algo así. Y van a dar este curso especializado. Entonces, ¿qué les parece si vemos el promo y vamos a un corte y regresamos ahora sí con nuestro masaje? Me parece perfecto. Sirve que aquí... Sirve que... Tú calientes y acomodamos motores. Aquí el changarro. Sí. Entonces vamos a verlo. El changarro.